En este vídeo os voy a explicar cómo dividir polinomios aplicando la regla de Ruffini. Dicha regla solamente se puede aplicar cuando el divisor es del tipo x más a o x menos a. O sea, aquí es x menos 5. No puede ser 3x menos 5 o menos 2x menos 5. El coeficiente que acompaña a multiplicar a x tiene que ser un 1. Lo que pasa es que no se pone. Mirad, lo primero que vamos a hacer es una línea vertical. Seguidamente vamos a realizar una línea horizontal. A continuación vamos a bajar aquí a la parte inferior izquierda el opuesto de menos 5, o sea, le cambiamos el signo, sería más 5. Lo que pasa es que no se pone un más, se sobreentiende, ¿de acuerdo? Que es positivo. Si fuese negativo sí hay que ponerle menos 5. Ahora vamos a bajar aquí a esta zona, a la parte superior, los coeficientes o números que están acompañando a la x. Si faltase alguna x, completamos con ceros. Aquí es como si hubiese un 1 que multiplica a x a la cuarta. Por consiguiente, bajamos el 1. Si os dais cuenta, falta x al cubo. Por consiguiente, ponemos un 0. Ahora tenemos 1x al cuadrado. Ponemos un 1. Faltaría la x, completamos con un 0. Y por último, el término independiente, menos 10. Mirad, el siguiente paso sería bajar el 1, el primer término, debajo de la línea horizontal. Ahora vamos a multiplicar 5 por 1. Y lo escribimos aquí. 5 por 1 es 5, y ahora sumamos 5 más 0, 5. Seguimos multiplicando 5 por 5. 5 por 5 es igual a 25. 25 más 1 sería igual a 26. Seguimos multiplicando 5 por 26. 5 por 6 es igual a 30. Llevo 3. 5 por 2, 10. Más 3, 13. 130. 130 más 0 sería igual a 130. Y seguimos multiplicando 5 por 130. 5 por 0 es 0. 5 por 3, 15. Me llevaría una. 5 por 1 es 5 y una que me llevo, 6. 650. Ahora, 650 más menos 10 sería igual a 640. O sea, tengo 650 dólares, pesos, euros, etcétera, y pago 10, sigo teniendo 640 positivo. Lo que pasa es que, repito, el más no se pone. 640. Pues bien, el 640 sería el resto o residuo de la división. Ahora vamos a calcular c de x, que sería el cociente. C de x va a ser igual, mirad, el primer monomio tiene que ser de un grado menos que el que teníamos al principio. Es x a la cuarta, pues 1x al cubo. Lo que pasa es que el 1, repito, no se pone. X al cubo más 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. Los términos independientes los tengo aquí, ¿eh? Más 26x más 26x más el término independiente, que es 130, más 130. Ahora ponemos r de x, el resto, que ya os lo he dicho. R de x va a ser igual a 640. 640. Y ya hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.